Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 23. Y cuando estén todos, me responden con un amén para dar paso a la lectura. Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 23. Y pido especial atención. Hermanos, creo firmemente que el Señor habla a través de su palabra. Sé que muchas personas tienen más deseo de que venga alguien y les diga así dice el Señor, pero cuando la palabra de Dios es expuesta, es Dios hablando. Y ahí no falla, porque no es el hombre, es Él hablando a su pueblo. Así que rogaría mucha atención porque es un tema que, aunque pronunciara Jesús esas palabras para su época y para ese momento, estoy firmemente convencido de que es para nosotros también y para nuestros tiempos. Mateo capítulo 7 del 15 al 23 dice así: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Vamos a orar y pedir la dirección de Dios para esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita, es perfecta, es suficiente, es autoritativa, es inerrante. Tu palabra es poderosa, Señor, para salvar. Tu palabra es poderosa para transformar a los pecadores. Tu palabra es poderosa para transformar a tu pueblo. Tu palabra es poderosa para edificar a tu iglesia. Tu palabra es poderosa, Señor, para hacer sabio al sencillo, para alegrar el corazón. Tu palabra, Señor, es lo único que necesitamos en tu iglesia. Nada de lo que tengamos alrededor, Señor, puede producir tanto fruto en nosotros como la predicación de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que vengas a obrar a través de este tiempo de predicación. Que no sean solo palabras, sino que vengas, Señor, con tu poder a respaldar, Señor, a tu siervo en esta hora. Que no sean solo mis ideas, que no sean mis pensamientos, que sea lo que dice la Escritura, para poder hablar a lo más profundo de nuestros corazones y edificarnos, Señor, hoy con tu verdad. Habla, Señor, a tu iglesia y haz que a través de esta palabra, Señor, tengan los ojos abiertos, Señor. Abiertos, Señor, ante lobos rapaces que están merodeando alrededor, que van de casa en casa, que buscan a insensatos, a inestables, para arrastrarlos al error y a la mentira. Que tu iglesia hoy, Señor, salga con los ojos alerta y el corazón atento ante esos farsantes, para que puedan solamente poner los ojos en Cristo, en tu palabra y en tu verdad. Te pido, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, antes de entrar en el texto y explicar el texto, me gustaría hablar de por qué este texto hoy me parece importante para nosotros. El Señor Jesús está en Mateo 7, concretamente acabando el sermón más famoso que nosotros conocemos quizá de Jesús, del que se han escrito libros, del que se ha estudiado y al que la mayoría de nosotros conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. De todas las palabras que Jesús dijo a lo largo de su ministerio, probablemente las que los creyentes atesoramos más en nuestro corazón, más hemos escuchado hablar de ellas, sean las del Sermón del Monte.
Si yo empezara a llamarles bienaventurados los humildes, bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, todo lo encontramos en el Sermón del Monte. Si yo les dijera, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, todo lo encontramos ahí. Un sermón maravilloso que no creo que durara 15 minutos porque abarca dos capítulos del Evangelio de Mateo, prácticamente desde el inicio del capítulo 5 hasta el final prácticamente del capítulo 7. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esas palabras de Jesús, esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él dedica en ese entorno de enseñanza a sus discípulos. No está hablando a mundanos, no está hablando a gente que no lo sigue, no está hablando a gente que no conoce al Señor. Estas palabras son para su iglesia, son para su pueblo y son unas palabras de cuidado, de protección. Porque, hermano, todo pastor que sea amante de su congregación, que ame a sus ovejas, no solo puede animarlas, no solo puede alentarlas, no solo puede enseñarlas, sino que tiene el deber de protegerlas. Un pastor, como alguien dijo una vez, tiene que tener dos voces, una para atraer a las ovejas, pero otra para ahuyentar a los lobos. Nosotros eso lo vemos, por ejemplo, en el corazón de Jesús y su ministerio. Jesucristo atraía discípulos con sus enseñanzas, con sus mensajes, personas llegaban a sus pies. Pero por otro lado, Jesús también se plantaba ante hipócritas religiosos, ante falsos líderes religiosos de la época y los denunciaba para que la gente supiera que esos no eran dignos de ser escuchados y mucho menos de ser seguidos. Hoy nosotros, si decimos algo de alguien, te viene medio mundo evangélico encima diciendo que no puedes juzgar, que hay que orar por ellos, que hay que no se puede decir nada malo de ellos, que eso le compite solo a Dios, que qué feo que un pastor hable de otro pastor solo porque ese pastor enseña distinto. Hoy cada vez que denuncias el error, cada vez que denuncias un falso apóstol, cada vez que denuncias un falso maestro, cada vez que denuncias una falsa enseñanza, el mundo se te echa encima diciéndote todo tipo de cosas. Pero eso es lo que hizo Jesús. Jesús denunciaba eso, denunciaba el error. Lo ponía y lo exponía. Pablo lo hizo, Juan Bautista lo hizo. Los profetas del Antiguo Testamento lo hacían. El deber nuestro no es solo predicar la verdad, sino también sacar a luz la mentira que va apareciendo. Y eso es una muestra de amor al rebaño. Porque vosotros, hay personas aquí en medio que ya conocen la Escritura y tienen una fe un tanto sólida y no se dejarán llevar por cualquier viento de doctrina. Pero hay personas que acaban de llegar, que apenas conocen la Escritura, que todo les suena bíblico y que van a ir detrás de la primera voz que llegue. Y tenemos la responsabilidad de decirles que esas voces no las deben oír. No es falta de amor. Y oramos por los que están predicando el error para que se arrepientan, para que vuelvan a la verdad, para que enseñen la verdad y abandonen esos falsos evangelios de hoy. Pero hermano, la iglesia está viviendo esos tiempos. Jesús avisa a sus discípulos, cuidaos de los falsos profetas. Habían falsos profetas entonces, habían falsos profetas como leeremos en el Antiguo Testamento. Han habido falsos profetas a lo largo de la historia de la iglesia y van a seguir habiendo. Con un énfasis añadido, es que creo que según las palabras de Jesús, hablando de los últimos tiempos, los falsos profetas, los falsos maestros, los anticristos, la apostasía, se iba a ir intensificando. Y hermano, creo que estamos ahí. Para una iglesia sana que encuentras, hay 100 alrededor que no valen. Y no es hablar con soberbia creyendo que somos mejores, es que es la realidad. Hermano, solo en el contexto de Hospitalet quizá hay 60 iglesias evangélicas, pero no me aventuraría a recomendar ninguna. Hay personas que viven en pueblos a una hora de coche casi, o más, y me nos preguntan, y yo oro para poder decir, porque sé la necesidad de estar cerca de tu congregación, poder decir, mira, ahí en tu pueblo hay una iglesia buena. Pero no las hay.
Y por eso vivimos en un tiempo en que hay gente que está recorriendo una hora y media de transporte para congregar, porque antes de una hora y media de su casa no encuentran nada. Y no que no hayan iglesias, hay cientos, pero llenas del error, llenas del error. Entonces, hoy quiero traer ese mensaje para que sepamos, por un lado, que hay falsos profetas, que no podemos escuchar cualquier cosa que se llame evangélica, que no te puedes poner, hermano, a escuchar cualquier predicador de YouTube, vas a acabar loco. Si tú crees que todos los predicadores de YouTube que están ahí valen la pena, vas a acabar mal. Ah, no, pastor, pero es que yo pongo predicaciones de sana doctrina. Peor. ¿Quién te ha hecho pensar que si pones eso en YouTube, YouTube tiene un filtro bíblico y que solo te pone predicadores sanos? No, tú pones predicadores de sana doctrina y te aparecen los de la prosperidad. No, hermano, hay que poner los ojos en la palabra. Y eso es lo que yo pretendo hoy, que sepamos que hay falsos profetas y que la única manera de detectarlos es a través de las Escrituras. No hay otra forma. Muchos han llegado a esta iglesia diciendo que están aquí por la palabra, pero yo les digo algo, ¿y si yo fuera otro? No, porque ellos son más light, tú eres más duro. Puedo ser duro y falso. Puedo tener una estrategia diferente, criticar al resto con mi dureza para que todos me sigan a mí, pero predicar mentiras. La única cosa que puede salvaguardar tu alma es conocer la verdad. No se trata de que un pastor sea más suave o más duro. Te digo una cosa, eso no hace al predicador. No hay ningún mandato en cuanto a cómo predicar, en cuanto al tono realmente. Hay gente que tiene un carácter más apacible, ¿no? Y habla más mansito. Como yo digo, el pastor Marcos nos manda al infierno, pero con un cariño. Él nos manda al infierno, pero suave. Y yo soy de hablar del amor del Señor como si estuviera enfadado. A mí me han dicho, hasta cuando hablas de las promesas de Dios, parece que metes bronca. Digo, pues somos un contraste, agua y aceite. Pero no se trata de las formas. Y tristemente hay gente que va buscando predicadores por las formas. Ah, no, yo te quiero escuchar a ti. ¿Por qué? Si el otro es bíblico. Ah, no, por tu forma. No busques eso, hermano. No vayas detrás de formas, ves detrás de contenido. Lo que te alimenta no es el tono del mensaje, sino el contenido. Y hay predicadores bíblicos, maravillosos, que nunca levantan la voz. Yo a veces escucho a MacArthur y digo, ay, MacArthur, un día sería tan bueno que dieras un grito. Hermanos, estamos aquí porque dice la Biblia. Yo digo, madre mía. Es como cuando te pones esos vídeos de predicadores ya muertos que te lee un robot la predicación. No que MacArthur sea un robot, lo respeto, lo admiro y le da mil vueltas a mi ministerio de predicación. Pero reconozco que es un predicador con un tono muy, muy neutro. Pero luego te pones un Paul Washer y todos hemos visto, ahora no, porque desde sus problemas de salud está como más calmado. Pero Paul Washer era como que te hacía llorar, te agachabas viendo la predica en casa, decía, te emociona. Pero el contenido era bíblico. Era bíblico. Y cuando Jesús empieza a hablar de falsos profetas, da la casualidad que no habla del tono, no habla de la ropa. Mira, hay dos cosas, y lo vamos a ver hoy, que hay que tener en cuenta a la hora de medir un predicador o un maestro. Mensaje y fruto. Porque si tiene mensaje, pero no tiene fruto, no vale la pena seguirlo. Porque no queremos a alguien que nos dé grandes enseñanzas, pero que con su vida no viva esas enseñanzas. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a unos hombres, haced lo que ellos os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen? Dan grandes enseñanzas, se sientan en la cátedra de Moisés, enseñan la ley con elocuencia, pero el corazón, su vida, no casa con lo que dicen. Las dos cosas principales de un predicador, de un maestro, de un pastor, mensaje y fruto. Yo puedo ser el predicador más bíblico que haya sobre la faz de la tierra, que si hoy llego y te confieso que tengo vicios con la pornografía, no me vas a querer escuchar. Porque tú quieres mensaje y vida. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque Jesús era el ejemplo perfecto de palabra y el ejemplo perfecto de conducta. Era imposible no seguir eso.
a no ser que la verdad te ofendiera porque tú preferías las tinieblas. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de este texto. No porque sea Juan Manuel el que denuncia siempre a los falsos profetas. Juanma no debería hablar de eso. No, porque estoy en una serie sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Y una de las enseñanzas de Jesús fue: cuidaos de los falsos profetas. Cuidaos de los falsos profetas. Entonces vamos a empezar a desglosar las palabras de Jesús. Punto número uno del mensaje: el falso profeta siempre usa disfraz. El falso profeta siempre usa disfraz. Versículo 15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús ya da una indicación sobre esos falsos profetas y lo primero que dice es: no todo lo que brilla es oro. Cuidado, no os dejéis llevar por las apariencias, porque estos profetas vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El falso profeta no va a venir a ti con una chapita, como cuando vas a iglesias y está la chapita de ujier, de diácono. No se va a presentar aquí con falso profeta. Me toca predicar hoy. No viene con chapa, no viene con un anuncio, no viene con un tridente, no viene con una, no sé, con una Biblia negra al revés y el símbolo satánico. El falso profeta va a venir con un traje quizá, corbata, va a ser serio. Además puede ser hasta amoroso, carismático, de ese que rápido te mete en el bolsillo, que lo quieres tener en casa siempre. Que da gusto tenerlo siempre para tomar un café, para invitarlo a comer, porque te adula, porque te hace sentir bien contigo mismo, porque no le importan tus errores, porque solo sabe ver las virtudes de ti, porque es un hombre que ha aprendido que hay que ver las cosas buenas y las malas, no mirarlas, y que ese sí te anima a seguir en la iglesia, no como aquel otro que siempre que vas te hace sentir poco cristiano y te hace querer desistir, que solo te muestra errores y errores y errores, nunca nada bueno. Ese sí. Y ese va a empezar a venir desde abajo. No va a venir montando una iglesia desde cero. El falso profeta nunca empieza así. Porque el falso profeta, mira que dice Jesús, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros. No están poniendo un cartel de lejos, se acercan. Vienen a buscar las ovejas del verdadero pastor. Vienen a buscar las ovejas que siguen a un verdadero creyente, a un verdadero siervo. Se acercan a vosotros y vienen con vestidos de ovejas y empiezan a darte la razón cuando tú estás mal en la iglesia. No va a ser ese hermano que te dice: ay, creo que tienes algo contra el pastor, ve si habla con él. Va a ser aquel que te dice: yo veía lo mismo, a mí eso tampoco me gusta. ¿Qué te parece si hacemos un culto en casa, familiar, una célula? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Voy a invitar a la otra hermana, que da la casualidad que también está enfadada. Cuando te das cuenta, tienes una célula de 15 personas que a la hora del café de la célula comentan el enfado conjunto. Y que en vez de, como todo creyente, ir a solucionarlo, hay uno que parece que tiene interés de decir: oye, pues yo a ti te veo como pastor. Tú enseñas bien. ¿Por qué no empezamos a hacer esta reunión 2 días a la semana? Y de golpe no vienen un domingo. 2:12 de golpe. ¿Qué pasó? Son así. No vienen anunciándolo con bocinas, no vienen con carteles, vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Van disfrazados, a veces de hermanos, a veces de hombres piadosos. Y te digo algo, hermano, vas a encontrar personas en esta iglesia que no van a estar conforme con muchas de mis actitudes. Vas a encontrar hombres y mujeres en esta iglesia que no van a estar conforme con muchas de mis decisiones. Es que yo soy el pastor, pero nadie tiene la obligación de pensar igual en todo lo que yo pienso, de hacer las cosas todas como yo hago. Si yo el día de mañana tengo un hijo, yo lo criaré en el temor del Señor, pero tendré una manera de criarlo distinta a la tuya. Pero es que en cuanto a la base tenemos que ser iguales, pero somos personas diferentes. Yo ahí te diré: mira, a mí eso no me gusta. Y tú dirás: a mí me encanta. Da igual, podemos congregar juntos. Esto no significa que no seamos hermanos.
No siempre vamos a estar de acuerdo con todo, pero tiene que haber respeto. Tiene que haber honra a las personas que ha puesto Dios en la iglesia. Y si no piensas que las ha puesto Dios, no deberías congregar aquí. Pero si de verdad piensas que las ha puesto Dios, las tienes que respetar. Porque, hermano, a lo largo del camino siempre van a venir algunos disfrazados. Y luego veremos en el mismo texto a quienes seducen, porque no seducen a los firmes en la fe. No se llevan a los que están bien en el Señor. Ya veremos eso. Hay una cosa importante de esto. ¿Por qué ellos van disfrazados? El apóstol Pablo nos enseña que van disfrazados porque el Señor al que ellos sirven también se disfraza. Mira lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ves? Pablo también hablando de ellos. Que también van, dice Pablo, disfrazados. Jesús usa el término que se visten de ovejas. Pablo dice que se visten de... ¿De qué ha dicho? Apóstoles de Cristo, pero no lo son. Y el versículo 14, Pablo dice, y no es de extrañar. ¿El qué no es de extrañar? Que se disfracen. No es de extrañar que finjan. No es de extrañar que vivan de apariencias. ¿Por qué no es de extrañar, Pablo? Pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender, y esto es tremendo, no es de sorprender que sus... servidores, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tremenda palabra, hermano. El apóstol Pablo no solo dice que hay falsos apóstoles, sino que dicen que van disfrazados de verdaderos apóstoles porque sirven a Satanás, el cual también se disfraza de ángel de luz. Y así sus siervos también se disfrazan como si fueran siervos de justicia. ¡Qué tremendo, hermano! Pero si a mí ahora se me ocurriera decir que Guillermo Maldonado es un siervo de Satanás, me van a matar. Ah, esto va a subir a internet, ya estoy muerto. Pero lo es, y punto. Si se me atreviera a decir que Cash Luna es un siervo del mismo diablo, me van a matar unos cuantos, pero lo es. Si dijera que Kenneth Copeland es un siervo de Satanás, que hasta memes se están haciendo ahora de él con esto del coronavirus y el soplido que hizo y esa cara de lunático que puso. Pero es un siervo de Satanás. Si dijera que una señora, bueno, ya es que Dios, ellos se juntan. Ana Maldonado, una mujer que usa frases como a punta de dólar te meto en el cielo. Una mujer que un día perdió unas joyas en un hotel o algo y le dio órdenes a los ángeles para que encontraran sus joyas. Oh, hermano, ya sabes, si un día pierde el móvil, no llame a nadie. Da orden al ángel del Señor que te traiga el móvil y me lo guarde en el primer cajón de la cómoda. Y si pierdes a tu hijo, nada, llama a la policía. Yo doy órdenes a los ángeles de que mi hijo aparezca mañana aquí y habiendo comido, cenado y merendado. Pero eso lo cuentan y tienes a un montón de gente al grito de amén levantándose y aplaudiendo eufóricos. Siervos de Satanás. Siervos de Satanás. Y no es falta de amor. Es precisamente el amor de las personas engañadas que nos lleva a denunciar esto. Porque el ministerio de esas personas no se sostiene. La única base que ellos tienen es que ven cómo me prospera Dios. Eso es que Dios está conmigo. Pero el dinero no es señal de prosperidad de Dios. El dinero no es señal de bendición de Dios. Los hombres más ricos del planeta son ateos. O me van a decir que Bill Gates es creyente. O me van a decir que los jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo son firmes devotos de Jesucristo. Los hombres más ricos del planeta no son creyentes. El dinero no es señal de bendición de Dios. Al igual que la falta de dinero no es señal de castigo de Dios. Porque si no, el Señor estaba castigando a Pablo en los momentos de escasez y no es así. Así que hay falsos profetas
que se visten como verdaderos siervos del Señor, porque así como su Señor, que es Satanás, se viste de ángel de luz, ellos también se disfrazan. Y Pablo ha dicho que son sus servidores. ¿Y qué dice Jesús que hay que tener con ellos? Cuidado. Cuidado. Me asusta, hermano, cuando hay hermanos en la iglesia que me mandan un WhatsApp y me dicen: pastor, mire qué tremenda prédica escuché ayer, quería compartirla con usted. Y solo ver el predicador me caigo para atrás. Pienso, no va a durar mucho en la iglesia. Lamento mucho, hermano, no puedes estar escuchando a tu pastor y a Dante Gebel. No puedes. Ah, usted no tiene derecho a decir lo que podemos o no podemos escuchar. No, no tengo ningún derecho. Solo te digo que no entra en mi cabeza que escuches este mensaje por la mañana y por la tarde escuches a Daniel Aviv y sus mensajes motivacionales de yo no soy religioso. No es coherente lo que estás queriendo aprender en la mañana con lo que tú te metes voluntariamente por la tarde. Es como si tu madre viniera con un plato de verduras para cuidar tu salud, pero tú por la noche ya libremente te metes una tableta de chocolate. Yo nunca elegiré a quién tenéis que escuchar. Sois libres, libres para escuchar lo que os dé absolutamente la gana en internet. Pero hermano, no da tiempo de escuchar 30 prédicas al día. Algunas escucharéis una o dos. Ser selectivos, para que al menos todo lo que escuchéis traiga edificación a vuestra alma y vaya en sintonía con el verdadero mensaje del Evangelio. No digo que escuchéis caminando por fe. Si habéis escuchado el mensaje el domingo, no tenéis que escucharlo otra vez el martes en YouTube. Hay un montón de buenos predicadores. Hay una gran lista. Y no buenos, mejores de los que tenéis aquí. Mucho mejores. ¿O creéis que yo me escucho a mí mismo el martes? No, yo me escucho ahora en cuanto salga. Por la tarde escucho a otro. Es más, a veces Cristian me dice, escúchate. Yo no me gusto. No me sueno bien. Yo realmente también me sueno enfadado. No me gusta escucharme. Y puedes tener otros. Ay, yo no quiero que mi pastor sepa que mi predicador preferido es aquel. Normalmente nadie tiene a su predicador preferido pastoreándolo. Pues si no, mi pastor sería Paul Washer, que ni pastor es. Mi pastor sería John Piper. Pero yo no me voy a ir a congregar ahí a los Estados Unidos. Así que me nutro por las redes de buenos predicadores, maravillosos predicadores. Además, nutrirme de buenos predicadores me hace aprender más para luego, si mi pastor falla, estar atento y decir, mira, esto lo ha aprendido uno mucho mejor que él. Le voy a decir que lo escuche. Está bien. Pero tenéis que cuidaros de los falsos. Porque normalmente son los que tienen más reproducciones en las redes. Y YouTube funciona de esa manera. Cuanto más reproducciones tienes, más visible te hace el vídeo. A la que tú pones vídeo de tal, te salen los más vistos y normalmente son los peores. Por eso debemos ser selectivos. Jesús dijo, cuidaos de los falsos profetas. Versículos 16 al 18. Ahora vamos a ver lo que Jesús dice después de hablar del disfraz que traen. En este segundo punto, Jesús empieza a hablar de la importancia del fruto. La importancia del fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir buenos frutos. Entonces Jesús, en segundo lugar, empieza a decir que hay que dar importancia a sus... Quiero ver que están aquí, a sus frutos. Hay una cosa curiosa. ¿De quién está hablando Jesús? De los falsos profetas. Casi siempre usamos ese texto para hablar de los creyentes del día a día. ¿Sí o no? Normalmente cuando vemos a alguien que está medio cojo, dicen chueco, no sé si esa palabra está bonita, pero cuando anda medio torcido, siempre solamos decir eso, ¿no? Ah, por sus frutos los conoceréis. Incluso el texto del final, cuando lo leeremos, que dice, Señor, Señor, en tu nombre... También hablamos de los creyentes, porque creo que en cierta manera aplica a todos, tanto el fruto como la hipocresía religiosa. Pero este texto en concreto, ¿para quién era? Falsos profetas. Claro que un creyente tiene que dar buen fruto.
Creo que el mismo texto aplica a nuestra vida. ¿Cómo decirlo? Si yo digo que soy un árbol bueno, es decir, si digo que soy creyente pero doy fruto malo, dice, es imposible, el Señor dice, es imposible que un buen árbol dé mal fruto, al igual que es imposible que un mal árbol dé buen fruto. Yo cada día prácticamente subo a mi huerta y cojo limones de un limonero, pero hasta hoy no he subido buscando manzanas. Ni se me ha pasado por la cabeza. Porque yo, dependiendo del árbol, espero un fruto. Cuando nosotros decimos ser creyentes, dependiendo de nuestra profesión de fe, esperamos un fruto, ¿sí o no? ¿Cuánta gente me escribe diciendo, me casé y pensaba que era cristiano? Pensaba. Me escriben una cantidad de correos diciendo, pensaba que era cristiano. ¿Y saben por qué? Porque a la hora de casarse, y eso va para los más jóvenes que quieren casarse bien, no te debes casar con alguien que va a la iglesia. Te debes casar con alguien que sea creyente de verdad. ¿Y qué quiero decir con eso? Que hay muchos que van a la iglesia, pero no buscan al Señor. Hermano, antes de casarte, pregunta a sus padres. Pregunta a sus pastores. Pregunta a los que lo conocen. Pregúntale claramente cuánto oras al día. Cuánto lees la Biblia al día. Para saber lo que me espera en mi vida. No, es que iba a los cultos, no faltaba a los cultos. Ya, pero no le preguntaste. Pero si lo hubieras preguntado, te hubiera dicho que es que más allá de los cultos no hacía nada. Y ahora te frustras porque en tu casa no se ora, en tu casa no se lee la Biblia, en tu casa Dios no existe. Y tú pensabas que ibas a tener un altar de adoración. Te casaste, ¿verdad?, con ese sueño de mi casa será un altar. Allí se predicará, allí se orará, allí casi que caerá fuego como cuando pasó lo de Elías. Y en tu casa el único fuego que se ve es el de la cocina. La oración está en sequía ya. Y la palabra, y duele, ¿verdad? Duele cuando sientes que la has liado bien. Y lo peor, que miras la escritura y pone hasta que la muerte os separe. Ahora es lo peor, porque dices, la he liado y no hay escapatoria. Pero hay esperanza. El Señor no impide que puedas orar. Y yo te doy un consejo, en tu casa no oran, ora tú. En tu casa no lees la Biblia, léela tú. Porque hay algo que sí creo yo, en el contagio. ¿Sabes lo del coronavirus? Que nos piden distancia porque si no se nos pega. Con la vida espiritual no sé qué pasa, que es igual. Hermano, si tú te pones en medio de... No te vayas a una esquina de casa, ponte a orar en el salón. Y si sube la tele, ora más fuerte. Que se vaya él a la habitación. Ora en el salón, lee la Biblia en el salón, pon alabanzas desde buena mañana. Que se levanta con mal humor, ponle otra. Y Dios puede hacer cosas. Pero si tú esperas que un día le apetezca, te digo yo que no llega. Ese día no llega. Depende de uno, hermano. Depende de uno. Hay momentos en mi vida que espiritualmente no he tenido fuerzas. Mi esposa se ha puesto a orar, a meter alabanzas en casa. De estas que tú no estás fino en la fe y te levantas con pocas ganas de escuchar alabanza. Quieres silencio. Pero ahí, y es día fuerte. Fuerte. Hoy lo provoco a ira. O nos matamos o no. O hoy se enciende el chico. Y eso es matrimonio. Porque uno se levanta una vez, el otro se viene abajo, luego el otro se levanta, el otro viene abajo. Es levantarse uno al otro. Pero hermano, hay que dar importancia a los frutos. Sobre todo cuando medimos a un predicador, a un pastor, a un líder religioso. Hay muchas personas, la gran mayoría, que cuando les preguntamos por qué eligen caminando por fe, dicen que es por la palabra. Y me parece excelente, es el motivo principal. Pero deben empezar a conocer a los pastores. Porque necesitan tener también referentes. Necesitan tener buenos modelos de conducta y esperan que los pastores vayan en sintonía a lo que se predica. Y luchamos, hermano, por tener un buen testimonio, por sabemos lo importante que es eso. Pero el fruto es esencial. Y Jesús empieza a decir que es imposible que hayan cosas malas de un árbol bueno, así como es imposible que hayan cosas buenas de un árbol malo.
Y quiero detenerme unos minutos para definir el fruto de un falso profeta. ¿Cómo es un falso profeta? ¿Cómo detectarlos? Y voy a ir rápido. Pero voy a hacer uso de segunda de Pedro. La segunda carta de Pedro, y en el capítulo 2, da bastantes detalles de los falsos profetas y quiero usarlo ahora para eso. Característica número uno de un falso profeta: su mensaje es herético. El mensaje del falso profeta es herético, no es bíblico, no es fiel a las escrituras, contiene herejías. Segunda de Pedro 2:1. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre... A mí esas palabras me dan miedo, a vosotros no. Porque no dice que venga un loco de la calle. No dice que aparezca cualquier persona de la calle dando gritos y diciendo que es un profeta. Dice que se levantarán de entre vosotros. ¿Sabían que en medio de nosotros puede ser que alguien el día de mañana sea el que sea usado por su Señor, que no es el nuestro, para dividir la iglesia, romperla y lastimarla? Puede ser que ya esté aquí. Es duro decirlo, ahora empiezan a mirar a los lados como... ¿Quién será? No, puede ser que no esté aquí, a lo mejor estaba en el primer grupo. Pero lo que sí sabemos es que cada vez que una iglesia se ha roto, ha sido por alguien de dentro. Porque salen de entre nosotros. ¿Y saben que falta mucho en caminando por fe? Les falta mucho discernimiento. Tienen la mala costumbre, y eso es inmadurez, de pensar que todo el que entra por esa puerta, todo es bueno. Que nadie tiene maldad en el corazón, que nadie tiene malas intenciones, que nadie dice palabras para hacer daño, que todos son buenos, víctimas, se equivocan. Hay gente malvada, hermanos. Y eso no lo pueden olvidar. Por eso a veces ustedes ven a los pastores que tienen como recelo con alguien y lo peor es que esa persona es astuta y les dirá, ven los pastores, me discriminan, no me hacen caso. Y ahí empiezan a hacer lo que querían, poner a un grupo en contra. Lo que pasa es que los pastores vieron con tiempo que aunque el lobo se vista de oveja, lobo se queda. No todo el que entre por esa puerta es bueno. No todo el que entre por esa puerta es oveja, y eso es verdad. La Biblia está llena de textos que hablan de entre vosotros se levantarán, de vosotros saldrán, saldrán de vosotros, demostrando que no eran de vosotros. Está lleno de textos. No me gustaría que fuera así. Me encantaría que fuera diferente, pero es así. Y si lo dice la Escritura es que es verdad. Dice, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y en este caso Pedro dice, incluso negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Así que primer fruto, traen herejías. De los nombres que di antes, por ejemplo, Guillermo Maldonado enseñó que el pecado de Adán y Eva fue no dar el diezmo en el Edén. Yo no sé, hermano. ¿Saben lo que te suelen decir? Que lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó y lo que no ha subido al corazón del hombre, Dios se lo da a aquellos que le aman. Y usan ese texto mal sacado para decir que ellos ven cosas que nadie más ve porque aman mucho a Dios. ¿O no te has escuchado, no has encontrado esas personas que te dicen, cuidado con la letra, yo me muevo por el Espíritu? Y te empiezan a decir cosas que no están en la Biblia y lo justifican diciendo que el Espíritu lo revela. Pero déjame decirte una cosa y espero que te quede clara. ¿Quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo de Dios ha querido decir, ¿dónde lo ha dicho? En las Escrituras. ¿O acaso tú vas a abrir el libro, vas a escribir el libro de San Fernando, capítulo 2, versículo 4, así dice el Señor? ¿O voy a escribir yo el Evangelio según San Manuel, capítulo 5, versículo 2, el Señor me dijo? No, el Señor ya habló. Y si tú lees Hebreos, la palabra dice que el Señor habló mucho tiempo a través de los profetas y de muchas maneras lo hizo. Y en los últimos tiempos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo.
La última revelación de Dios ha sido dada a través de Jesucristo y sus enseñanzas. Y Dios no ha querido enseñar nada nuevo más. Es más, Dios avisa a cualquiera que traiga otra cosa, sea anatema, maldito. ¡Wow! Palabras duras, ¿no? Herejías destructoras. Número dos, provocarán burlas y blasfemias contra el camino de la verdad. Te pregunto, ¿cuántos memes hay en internet de la iglesia evangélica? ¿Cuántos vídeos de burla hay de la iglesia evangélica? ¿Cuántos vídeos de burla hay de cultos evangélicos? ¿Y te has dado cuenta que nunca es de esos cultos tradicionales, conservadores, con orden? ¿De qué cultos son? Hasta yo pongo de esos vídeos. El otro día, el último que subí fue el del pastor Thor. El pastor, que tenía un martillo y le daba a la gente con un martillo. Y lamento decir esto por algunos compatriotas de mi mujer. Lo peor que encuentro normalmente es de iglesias brasileñas. Ahí me he encontrado la unción del martillo, la unción del súbete a caballito y da vueltas, a un pastor ungiéndolo con 10 litros de aceite, que yo digo, hijo mío, si tú supieras lo que vale ese aceite en España, yo estaría debajo cogiéndolo. Me cuesta a mí 3,29 la botella de aceite de oliva y es del barato. Y tú le has echado 10 litros al pastor por la cabeza. Ah, hermano, yo lo vi, se me entraron una gana de echar una cerilla a ver qué pasaba. Ahí sí que era fuego, fuego, fuego. Es de un culto avivado. No, pero he visto de todo. Gente que se tira a una piscina. Gente que toca los pies de la pastora porque da suerte y le dejan billetes. He visto de todo. Se hacen burlas. Está lleno YouTube de vídeos de burlas de la iglesia evangélica. Lleno de burlas. Nosotros cuando nos burlamos de los católicos, a lo mucho es cuando se les cae un santo en una procesión. Pero nada más. Pero el nuestro, una patraña. Gracias a Dios no hacemos parte de ese nuevo movimiento del cual se burlan. Pero Dios también nos dice eso. Segunda de Pedro 2:2. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Cuando tú le dices a alguien ahora, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Parece que te ven el símbolo del dólar en el ojo. Parece que creen que eres vago, perezoso, te aprovechas de la gente y vives del cuento. ¿Tienen razón de creer así? Sí. Tristemente sí. Es como si ahora alguien se levantara para ser político con la idea de no ser corrupto. A la que dijera soy político lo verían cobrando en negro, haciendo un montón de trampas. ¿Por qué? Porque se agarró esa fama en la profesión. Tristemente el camino de la verdad ha sido blasfemado por causa de los falsos profetas. Ahora da vergüenza decir soy pastor. Cuando antes, hace años, era una profesión de honra. Era una profesión de honra, respetada. Hoy no, porque por culpa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Nos llaman avariciosos, codiciosos, interesados, manipuladores, abusáis de la fe de la gente, de todo, Leo. Por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Número tres, el tercer fruto, su foco es el dinero. Su foco es el dinero, segunda de Pedro 2:3. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Y esa expresión os explotarán, en algunas traducciones vais a ver que pone harán mercadería de vosotros. Wow, hermanos, significa que os ven como productos. ¿Te has dado cuenta que hay pastores que solo llaman cuando falta el sobre? Mientras hay sobre debes estar bien. Cuando falta el sobre, hermano, ¿qué pasó? Hace tiempo que no viene por la iglesia, no estoy yendo, el sobre no, pero estoy yendo. Interesados. En tiempos de cuarentena, lo más rastrero que vi, una iglesia diciendo, si necesitas que oremos por ti, ven, deja tu ofrenda en este banco y oramos por tu causa. ¿A cuánto va la ofrenda? ¿A cuánto va la oración? A 5 euros la pareja. Te hago 2 por 1, por 5 euros, solo por ti y tu mujer. Y por 10 te meto al niño. Por 20 te cubro los negocios. Y por 30 te aseguro un futuro próspero. ¿Dónde vamos a parar? Todo es dinero. ¿Cómo son los cultos que se empiezan a inventar? Culto de primicias para sacarte dinero desde el 1 de enero.
culto de promesas, trae tu sobre, trae tú de esto, demuestra tu fe. Pero todo al final involucra un sobre, un cheque, dinero. La mujer del flujo de sangre no fue con la cartera. El ciego Bartimeo no fue con un cheque al portador. Lo que movía a Jesús no eran las ofrendas, era la compasión. La situación mala de las personas lo movía a expresar su amor, a veces con milagros. No, así de grande es tu fe, así de grande debe ser tu ofrenda. ¿No? A mí personas de esta iglesia que nos dicen, mientras sigáis hablando a la gente con ese mensaje de dar lo que Dios ponga en el corazón, vais a ser una iglesia que solo tiene migajas. Pues que así sea. Ya se las verán ellos con Dios. Ya cada uno verá cómo administra los recursos que Dios les ha dado y si los ha usado para la gloria de Dios. Pero no voy a mentir para tener recursos. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero el foco de esas personas es el dinero. Es el dinero. Viven mendigando, viven pidiendo, viven solicitando. Hermano, querría ir a visitarte, pero no tengo para gasolina. Hermano, querría esto, pero no voy bien. Ay, hermano, mira, qué pena, llevo 3 días con el mismo traje. Todo parece que quieren dar pena para que la gente vaya soltando y soltando y soltando y soltando y soltando. No, hermano. Lo que mueve el corazón de un verdadero siervo del Señor nunca será el dinero. Es más, el dinero es un peligro para un siervo del Señor. Es un peligro. Cuanto menos dinero toque un siervo del Señor en la iglesia, mejor. Yo siempre he pensado que las ofrendas deben contarla unos, llevar en la gestión unos, pero no debería entrar nunca un pastor a contar dinero. La fama que se nos ha cargado es demasiado mala y una manera de cuidar el corazón de las personas es que el pastor tenga el mínimo contacto con el dinero. Es lo que hay. Su foco es el dinero. Número 4. Son seductores de personas inestables. Y eso es lo que les dije antes. No buscan a personas firmes en la fe, buscan a los que están mal. Hay algo que me doy cuenta, hermano, y lo digo de verdad y de corazón y con pena. Cuando yo veo corrillos en la iglesia, normalmente los que están mal buscan a los que están igual o peor. En vez de buscar a alguien que está bien para salir de esa situación, buscan a alguien que está peor para alimentar. Si tengo odio, más odio. Si tengo rabia, más rabia. Si estoy frío, más frío. En vez de buscar a alguien para contrarrestar esto. Y el falso profeta es astuto. Busca a los inestables. Busca a los inestables. Mira lo que dice 2 Pedro 2:11. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a almas inestables. Seducen a almas inestables. Y tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Número 5, su mensaje está lleno de deseos carnales. El mensaje de ellos no es de arrepentimiento, de santidad, de pecado, de infierno, de gracia. El mensaje de ellos todo tiene que ver con un deseo carnal. 2 Pedro 2:18, pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Seducen con deseos carnales. Este evangelio de la prosperidad de hoy, ¿qué ofrece? Dime, ¿qué cosa espiritual ofrece? ¿Éxito? ¿Dinero? ¿Coches? ¿Lujos? ¿Que te vaya todo bien? ¿Salud? Nada. No hay de arrepentimiento. No hay niégate a ti mismo. No hay toma tu cruz. No hay sirve. No hay humíllate. No hay hazte pequeño para que él crezca. Es todo, eres grande, eres un campeón, vales oro, yes you can. Tú has nacido para vencer, tú has nacido para ganar. Todo alimenta el ego, todo alimenta el orgullo, todo alimenta la vanidad, todo alimenta la soberbia. ¿Qué cursos hacen ahí? De liderazgo. En 2 días te ponen ya a llevar una célula, en 3 días estás liderando un grupo, en 4 días te... No importa cómo vivas. Hermano, yo me quedo sorprendido, hay iglesias que llegas y en 3 meses estás ya sirviendo en el altar. No te conocen todavía y ya te ponen a trabajar.
Y fomentan eso porque vamos a engañarnos, no. En nuestra naturaleza caída tenemos afán por liderar. A mí cada vez que hablo con mujeres que toman el puesto del hombre, lo que más rápido me dicen es que si no lo hace él, alguien tiene que hacerlo. Tampoco le has ayudado. Tampoco te has esforzado mucho para que él llegue a ser un buen líder, que creo que si fueras una buena esposa y tu marido no es un buen líder, una buena esposa no usurparía el lugar, lo ayudaría a llegar a ser ese hombre. Yo me casé muy jovencito, me casé con 22, yo era una patata de marido, un desastre. Yo siempre digo, ojalá yo pudiera decir, yo era un ex traficante, un ex asesino, yo era un ex niño mimado. Me lo pagaban todo, vestía marcas, buena condición económica, mis padres me llevaban de viaje, visité Europa, un montón de cosas, una vida tranquila. Y yo pensaba que la luz se pagaba sola. Mi padre ya me avisó, vas a ver. Le dije, no será para tanto, si lo hace mi padre, lo puedo hacer yo. Hermano, tú sabes lo que vale la luz. Ahora voy apagando los ventiladores cada vez que los enciende Clicia. Clicia, si no hay nadie, ¿para qué está encendido? ¿A quién está dando? Clicia, la luz de la cocina ya ha venido. Ahora voy a... No, ahora voy no. Esos 20 segundos son vatios. ¿Y para qué ducharse tres veces, Clicia? Que el agua también, Aiguas de Barcelona, me está sofocando. ¿Qué parece? ¿Y para qué el huerto? ¿Será que el huerto es necesario? Que eso es una manguera. Y los tomates. Pero lo bueno que están los tomates y lo caro que va el agua que los riega. Y no te hablo del gas. Que mira que no me gustan las bombonas, pero descubrí el cambio de precio de bombona a gas natural y dije, yo bombona. Ya puede ser viejo, antiguo, lo que quieras, yo bombona. Y si hay un problema, petamos. Pero yo bombona. 18 euros al mes, a mí no me lías. Me he hecho contable, me casé y me he hecho contable. Porque al principio del matrimonio comemos fuera. Comemos, 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 comemos. Amor, vamos, que me llamó la hermana, dile que no. Una hamburguesita de un euro, del McDonald's, y yo no me apetece. Mi mujer me mira con rabia. ¿No te apetece o no quieres gastar? No me apetece, Clicia. Y luego llego a casa comiendo. Pero no decías que... Digo, ya, pero esta es más barata. Somos... Y ella podría, ¿verdad?, haber tomado mi lugar porque era mayor que yo, había salido de Brasil hace años, una mujer independiente, y mandar en casa. Pero ella entendió que ella tenía otra función, hacer que yo llegara a ser un buen líder del hogar, porque si no, hoy no sería lo que soy. Y el mérito es de Dios primeramente. Y yo creo que usó en gran manera a mi esposa. Siempre diré que el mayor instrumento de santificación de mi vida que Dios ha usado es mi hogar. Y hay muchas personas que hoy me ven a lo mejor buen administrador, pero no lo era. Solo que ella tenía dos opciones, serlo ella y yo me quedara toda la vida un nene detrás de mi mujer. Vale, cariño, vale, cariño, vale, cariño, lo que tú digas, cariño, vale, cariño. O empezar a ser hombre. Y ahora sacar pecho y decir, pues no me parece, Clicia, no estoy de acuerdo. Pero como tenemos afán por liderar, la mayoría de mujeres que entran en esta congregación se quejan de sus maridos. Es que no valen, es que no valen, es que no valen, este es inmaduro, este es torpe, este no administra, este no ora, este no hace nada. A mí, yo pienso dos cosas. Pues tan buena mujer no será si tienes una patata que no cambia. Porque ¿en qué le estás ayudando a cambiar? Y número dos, tú te has puesto bonita en el espejo para ver si tú eres tan buena como mujer. Hermanos, tenemos afán por mandar. O te buscas amigos que te contradicen. No, te buscas amigos que en todo piensan como tú. Y a la que uno te corrige, ya de momento no lo miras igual. Nos gusta liderar, nos gusta mandar, nos gusta estar al frente. Ya sea del marido, no puedo, de los hijos, no puedo. Me monto una empresa, pero algo haré para mandar a alguien en esta vida. Y como no mando a nadie, me compro un perro. Y llego a la iglesia, quiero servir, servir o mandar. Eso está en nosotros. Y no hablo de vosotros, he dicho nosotros. Y es algo por lo que hay que orar. Hay que orar, porque como bien hemos leído en el último libro que leíamos, somos la comunidad de la vasija y la toalla. No somos la comunidad del líder, somos la comunidad del siervo.
Somos llamados a servir. Pero estas iglesias solo fomentan liderazgo, crecer, llegar a ser grande. No, hermano. Ese no es el mensaje de Jesucristo. Siguiente fruto, ofrecen una falsa libertad. Una falsa libertad. Segunda de Pedro 2:19, les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Pedro dice, como ellos han sido vencidos por la corrupción, es lo mismo que llevan a sus seguidores. Es lo mismo que llevan a sus seguidores. Y vamos a adelantarnos rápido ahora a los versículos 19 al 23. Versículos 19 al 23 de nuestro texto. Vamos a ver el siguiente punto, ya para acabar en estos 10 minutos. El destino de ellos. ¿Cuál es el destino de esos falsos profetas? Versículo 19 al 23. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue hablando de quién. De los falsos profetas. ¿Qué digo? Lo podemos aplicar a los creyentes, pero el foco en este pasaje son los falsos profetas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Quién solía profetizar en aquella época? Los maestros. Mira que sigue diciendo. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. ¿Quién solía hacer eso? Los maestros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quién solía hacer eso? Teóricamente, los líderes religiosos. Entonces, ¿de quién está hablando? De los falsos profetas. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad, los que practicáis la iniquidad. Así que nosotros sabemos que el destino de ellos es la condenación eterna. La condenación eterna. El mismo texto que hemos leído de 2 de Pedro 2:1 dice, se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Y mira que dice, trayendo sobre sí destrucción repentina. Trayendo sobre sí destrucción repentina. Entonces, vienen disfrazados, tienen malos frutos y su destino es la condenación eterna. Y quiero concluir con dos cosas muy rapiditas. Tres. Número uno, sus seguidores no son víctimas. Sus seguidores no son víctimas. Porque machacamos mucho a los falsos profetas y creemos que todos los que tienen delante son pobres víctimas engañadas. No es así. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Qué no soporta la gente? Si la gente quisiera sana doctrina, la encuentran. Pero van detrás de ellos porque estamos en un tiempo en que la gente ya no soporta la sana doctrina. Y me gusta esta expresión. No soportan la sana doctrina. ¿Has usado alguna vez esa expresión? Normalmente la usamos hablando de gente. No te soporto. ¿Sabes cuando alguien se te hace tan irritante, tan pesado, tan agobiante que dices, ya no puedo tenerte cerca, no te soporto? Pues eso es lo que ellos sienten con la doctrina sana. Hay mucha gente que cuando empieza a escuchar el mensaje sobre el pecado, el arrepentimiento, el negarse, el tomar nuestra cruz, el servir, el humillarse, el luchar con el orgullo, el ser una verdadera mujer de Dios, un verdadero hombre de Dios, de cómo vivir en santidad. Vale, un día sí me gustó la iglesia cuando llegué un mensaje duro, pero cada semana, llega un momento que su corazón, al no querer sucumbir a la verdad de Dios, empieza a no soportar a la predicación. Hermanos, yo les voy a decir esto y esto me ha hecho llorar muchas veces, pero decidí que ya no lloraré más por ello, porque no es culpa mía. Hay personas que cuando llegaron a la iglesia me amaban, literalmente me amaban. Y 2 años después o 1 año después no me soportan. El mismo mensaje que predicaba antes, el mismo hombre que era antes, pero su corazón ya no aguanta la verdad. Y el odio normalmente va hacia el mensajero. ¿Cómo acabaron con el mensaje de Jesús?
acabando con Jesús. ¿Cómo acabaron con el mensaje de Juan Bautista? Quitándole la cabeza. ¿Cómo acabaron con el mensaje de Pablo? Acabando con Pablo. ¿Cómo dejo de escuchar el mensaje de Juan Manuel? Alejándome de Juan Manuel. Si te das cuenta, normalmente siempre vas a odiar al mensajero más que al mensaje. ¿Sí o no? Cuando te llama la teleoperadora para darte malas noticias. Ella no tiene la culpa de lo que te ha pasado con tu compañía de teléfono, pero es quien se va a llevar la bronca. El problema es lo que te dice, pero la bronca se lo lleva quien te lo dice, que no tiene nada de culpa. Yo siempre siento mucha compasión por los teleoperadores. Porque digo, pobrecitos, reciben de golpes por cosas que ellos ni han hecho. Yo he trabajado en una compañía de seguros y sé que es llamar a la compañía y decir, llama a este cliente y dile que no le entra eso en el seguro. Yo sé que le van a poner de aquí para arriba. ¿Cómo? Sois unos estafadores, mentirosos. Y ella es una simple joven, que además siempre es la más jovencita, que da las malas noticias. Y yo soy el que a lo mejor vendió mal una póliza, pero ni me voy a enterar de lo que van a decir. Se darán de baja y punto. Pero la bronca se la lleva el mensajero. Hermano, que esto nos sirva para otras áreas de la vida. No paguen con el mensajero si les molesta el mensaje. Antes de meterle la próxima vez la bronca a la del telefonillo, sepan que su problema es con la empresa y no con la pobre muchacha. Que yo muchas veces creo que son latinos que están en otro país haciendo las llamadas. Y yo creo que lo hacen expresamente para que nunca los encontremos. Dice, no, este departamento ponlo en otro continente, para que cuando el cliente se enfade no lo vaya a buscar. ¿Usted cómo se llama? María Victoria. ¿De dónde es? No, yo vivo en Lima. No, hasta ahí no voy. Si fuera aquí en Barcelona, iba. Ahora iba. Pero ahora no voy. Hermano, las personas que van detrás de los falsos profetas no son víctimas. Son gente que quiere que les adulen. Gente que quiere que los mimen. Gente que quiere que los consientan. Gente que quiere alcanzar lo que ellos tienen y ofrecen. Vendrá tiempo que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí, y esta es la frase, y por favor, atentos a las palabras de Pablo, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Saben lo que dice Pablo? Según lo que yo quiero, el maestro voy a elegir. Quiero que me confronten, quiero la verdad, quiero santificarme, quiero crecer, quiero cambiar. Buscaré un maestro que me lleve en eso. Quiero que me amasen el ego, que me hagan grande, que me hagan sentir poderoso. Buscaré el maestro que me lleve a eso. Cada uno busca lo que en el fondo quiere. Quiero conferencias motivacionales, busco a ese predicador. Quiero éxito, fama y riqueza, me busco al de la prosperidad. Quiero que me den sana doctrina, pues me pongo a escuchar sana doctrina. Tú no escuchas lo que escuchas por casualidad, escuchas lo que escuchas porque es lo que anhela tu corazón. Eso quieres, eso buscas. Así que no son víctimas, son personas que siguen a esos profetas, a esos apóstoles, a esos maestros, porque son conforme a sus deseos. Versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Hoy lees la Biblia y nadie dice amén. Pero hoy la gente viene con Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, he tenido un sueño, Dios me ha llevado un éxtasis y todo eso. ¡Wow! ¡Qué pedazo de hombre de Dios espiritual que llegó al tercer cielo durmiendo! No, hermano, hay gente que no predica la Biblia, hay gente que se pone aquí y te dice, hermano, estaba durmiendo y sentí que salía de mi cuerpo y el Señor me llevó a la Barceloneta y me decía, mira todas esas muchachas mal vestidas. No tenía otra cosa que hacer el Señor que llevarte a ver gente en bikini, ¿no? Y la gente quiere dar oído a esas cosas. Quiere dar oído a esas cosas. A mí ahora, cada vez que alguien me viene y me dice, pastor, tuve un sueño, yo ya no escucho más. Ya no escucho más. Yo hago dos preguntas. ¿Es bueno? Ah, no, no me lo cuentes. Y si nada, si es malo ya va a pasar, o sea, lo único que vas a hacer es amargarme antes de que pase.
Entonces ya cuando llegue y suceda, pasó. Y ahí me dices, ¿ves? Es lo que vi. Digo, ah, mira, pues nada, el Señor te había avisado antes. ¿Cómo lo llevas? ¿Y es bueno? Pues cuéntamelo. Ahí sí que me voy alegrando. Pero no tengo ganas de escuchar las cosas malas. Es que no le voy a dar crédito a todos los sueños. Le voy a dar crédito a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. Hoy la gente quiere escuchar esas cosas. El pastor te está predicando y miras el móvil, el techo. Luego sales de aquí y te dice una hermana, yo tuve un sueño contigo. Y yo, ay, no, no, es conmigo, porque es conmigo. ¿Por qué somos así? El problema es que siempre ha sido lo mismo. La luz vino al mundo, pero la gente prefirió las tinieblas. Preferimos seguir como estamos y no ser confrontados con la verdad que nos va a llevar al cambio, porque el cambio duele. El cambio es reconocer que estoy hecho una porquería y nadie quiere dar ese paso. Lo decimos con la boca. No, yo sé que estoy mal, pastor, yo sé que tengo que cambiar, pastor, año 2028. Yo sé que estoy mal, pastor, ya has 20 años así, hijo mío. No es lo que tú sabes, es lo que tú hagas. Y la verdad duele, hermano, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta el corazón, hasta lo más profundo. ¿Y a quién le duele que le claven un puñal? Con la diferencia que esta espada, cuando se clava en el corazón, lo cambia a mejor. Pero nadie quiere ser apuñalado por la verdad. Así que no son víctimas. Van detrás de lo que ellos quieren. Pero yo quiero que recuerden siempre lo que dijo Pablo en Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, aunque viniera un ser espiritual ahora, se apagaran las luces, se iluminara alrededor de él, sacara 20 alas y dijera que es Gabriel, el arcángel, si trae otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito. Así que, hermano, tú tienes dos responsabilidades. Número uno, examinar las Escrituras. Solo te vas a librar de los falsos conociendo la verdad. Juan 5:39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que hay que saber de Jesús está en las Escrituras. Jesús mismo lo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Y hermano, pon los ojos en la verdad. Porque hay una cosa, y esta es la peor noticia que puedo darles hoy, y para terminar, un jarro de agua fría. Todo el que sigue un falso evangelio no es salvo. No es salvo. Y nos encantaría pensar que lo son, pero no lo es. Solo un evangelio salva. Y es el verdadero evangelio de Jesucristo, del que Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Hermano, hoy no vine enfadado contra falsos profetas. Hoy estoy dando una serie sobre las enseñanzas de Jesús, y fue Jesús el que dijo, cuidaos de los falsos profetas. Jesús te ama tanto, hermano. Te ama tanto que Él te avisa para que sepas lo que vas a escuchar y lo que vas a seguir. Para que el día de mañana, cuando vayas a caer en el error, no digas, Señor, ¿por qué no me libraste? Él te dirá, yo te avisé. Cuidaos de los falsos profetas. Cuidaos de los que escucháis en YouTube. Cuidaos de los libros que leéis. Todo libro, vídeo, enseñanza, audio, todo podcast, todo es información. Y hay que ser muy selectivo en lo que entra en nuestras cabezas. Que el Señor nos libre de ser falsos maestros. Y que el Señor nos ayude a permanecer en la verdad. Solo Cristo es la verdad. Y no hay otro evangelio. Guárdense, hermanos, de los falsos profetas. Si mañana quieren ir a otra iglesia, yo lo digo, siempre lo diré. Si van a estar mejor, vayan, pero sean también selectivos. Elijan bien, porque tristemente les puedo decir, no abundan, ¿eh? No abundan.
Y lo más triste es que a veces encontramos la verdad, la tratamos como si fuera la mentira y nos marchamos a estar en la mentira y la abrazamos como si fuera la verdad. Pregúntate dónde estás hoy y decide si lo quieres cuidar o huir. Pero guardaos del error. Guardaos del error. Vamos a orar.